Si usted a mí me ve peinada igual que en el video anterior, es porque estos dos videos los estoy grabando en el mismo día, en el mismo ratito. Pero bueno, te doy la bienvenida por si esta es la primera vez que estás viendo un video mío. Pues te invito a que te suscribas a mi canal. El día de hoy les voy a estar enseñando muchas, de verdad que ahora sí son muchas cosas que me estuve encargando en Shein. Gracias a Shein por patrocinar este video. Y muchachas, una de mis secciones favoritas en Shein es Shein Hogar, Shein Home, donde ellos venden muchísimas cosas, pues para poner tu casa bonita, para poner tu casa más aesthetic, más acogedora. Y ustedes saben que eso es algo que yo amo, amo decorar mi casa, amo todo lo que tenga que ver con decoración y pues me estuve encargando muchas cositas, así que prepárate porque este video se va a poner súper bueno. Y lo primero con lo que quiero comenzar es con esta jarra muy linda que me estuve pidiendo. Yo ya tengo mi jarrita, pero la que yo tenía era de plástico y obviamente que cada vez quiero mejorar todo, quiero que todo en mi casa se vea más bonito, más estético. Me encantó pues el diseño, que sea así de vidrio, toda transparente. Esta jarra, chicas, yo creo que ha de ser para capacidad de un litro y medio, no más, porque la verdad es que no está muy grande. Pero amé el detalle al tener esta tapadera como tipo bambú. Y si te puedes dar cuenta, aquí es como tipo acero inoxidable. Creo que eso es para que mantenga lo helado. Pero sí, chicas, esta jarrita me encantó. El vidrio, la verdad es que sí es un vidrio grueso, pero no es como que el mejor que puedas encontrar, ¿ok? Pero sí, esta primera cosa que encargué, de verdad que a mí me encantó. Yo estoy muy, muy feliz con mi nueva jarra. Y aquí puedes ver la jarra un poquito más de cerca, está súper linda, ya me vi haciendo alguna agüita de fresa, de sandía, aquí servida en la mesa se va a ver súper, súper bonita, me encantó, fue una también de mis cosas favoritas. No sé si tú ya viste mi video anterior, que si no lo has ido a ver, pues ve, porque también te enseñé cosas muy bonitas para el hogar y ahí te enseñé una taza y te comenté que esa taza yo la había encargado para regalársela a mi mamá este Día de las Madres. Pero chicas, yo no me pude resistir, a mí me encantó tantísimo que también me la ordené para mí y es esta de por acá. Está súper linda esta taza, me encanta que sea en color blanco, negro y dorado. La capacidad está buenísima, de verdad que esta sí le doy un 100 de 10. Y pues yo también me la pedí para mí, ya saben que yo amo el café y esta tacita me encantó. Ustedes en muchos de mis videos o en mis historias de Instagram ya han visto mi estación de café y esto que pedí aquí en Shein era algo que sí o sí necesitaba, chicas, y es porque tengo muchas tazas y siento que la manera en la que yo las tenía acomodadas me estaban quitando mucho espacio, así que me encargué esta cosita de por acá que es para acomodar tus tazas. Ahorita lo voy a armar, chicas, y voy a poner aquí mis tazas. Obviamente que voy a poner todas las tazas que tengo de Shein y se los voy a enseñar ya armado porque creo que aquí trae como unos tornillos, vean. Lo voy a armar y vamos a ver cómo es que se mira ya con las tacitas colgadas. Chicas, así fue como quedó esta cosita que no me acuerdo cómo se llama, pero pues es aquí donde se ponen las tazas. Le puse las tazas que tengo de Shein. Estas se las enseñé en uno de mis videos pasados y pues estas dos son las que me acaban de llegar. La verdad es que lo veo bastante bien, la calidad, todo. Igual para armarse estuvo súper fácil, así que 10 de 10. Esto de por acá, chicas, es algo que estaba esperando muy, muy ansiosamente. Y no sé si ustedes recuerdan que en uno de mis videos anteriores yo les enseñé este jarroncito de por acá y les dije que estas matitas, estas plantitas, las había comprado ahí en Shein. Chicas, me encantaron, de verdad que me las han chuleado muchísimo, están muy lindas. Pero yo les dije, amigas, esas las encargué principalmente para un jarrón que pedí ahí en Shein. La verdad es que el jarrón, chicas, yo ya sabía que iba a llegar pequeño. Eso no me molestó para nada porque de verdad que está hermoso. O sea, yo sí quisiera que hubiera llegado un poquito más grande, pero vean, no me molesta para nada. Es esta hermosura de por acá. Y esto lo voy a poner de centro de mesa aquí en mi salita o en mi comedor. No sé, no sé dónde lo voy a acomodar.
pero me hacía falta un jarrón así en color blanco. Y este negro yo sé que está más grande, pero pues también voy a pedir plantas para este negro. No crean que me voy a deshacer de él, porque en sí los dos me encantan. Y vean cómo se mira el jarroncito con estas plantas. Este jarrón, chicas, me parece muy, muy aesthetic, muy como en tendencia. Está súper lindo. Igual las plantas fue algo que me encantó. Vean el jarroncito, o sea, la calidad es súper, súper buenísima. Y no sé, voy a checar si lo tienen en un tamaño más grande, pero este para decoración me encantó, amigas. Se los recomiendo muchísimo. Está muy lindo, los acabados están súper lindos. Ahorita le voy a hacer como que un acercamiento, pero estoy súper feliz con lo que recibí. Mira, aquí te quiero enseñar un poco más de cerca el jarroncito para que veas qué lindo está. No te estoy echando mentiras. A mí me encantó, aparte pues el tono está súper lindo porque no es blanco, es más como un color hueso, no sé cómo decirle. Ya con las flores se mira así, el que tú ves atrás que yo tengo en el centro de mesa, ese me costó súper caro a comparación de lo que me salió este ahí en Shein, pero mira, a mí me encantó. 10 de 10. Para chicas que se los recomiendo muchísimo. Otras de las cositas que también me encantaron fueron estos recipientes pequeños. Que vean qué precioso está. Este es para pues la sal. Me encantó, chicas. Obviamente esto se va a ver mucho más bonito que tener, no sé, el bote o la bolsa donde viene la sal. Aquí se va a ver mucho más bonito. Me encanta estos detallitos como tipo de madera. Y pues el blanco, que es un color que yo utilizo demasiado aquí en mi decoración. Estos no están tan grandes, pero pues están perfectos, chicas. Y les digo estos porque no nada más en el paquete viene este. Y chicas, sí es de vidrio, ¿ok? El botecito sí es de vidrio. Pero también venía este negro hermoso de por acá, que creo que este es para la pimienta o no sé para qué será. Pero vean, son estos dos que me encantaron. Creo que en la página se miran más grandes. Aquí en persona están un poco más pequeños. Pero pues están perfectos, chicas. Me encantaron, están súper lindos. Y también me gustó muchísimo que trajeran su cucharita de madera cada uno. 10 de 10 con estos. Díganme si ustedes también están en esta era de señoras que quieren todo para su casa, quieren que todo combine, porque así estoy yo. Yo quiero que todo sea negro y blanco, negro y blanco. Estoy loca con esos dos colores, como se puede notar aquí en este cojín, que es como que el que predomina aquí en mi sillón. Pero bueno, vamos a continuar. Y con lo que voy a continuar son con estos platitos que yo, chicas, los veo perfecto para servirme ya sea frutita o alguna ensalada. Cuando no quiera comer como que mucho, porque la verdad es que no están tan grandes, pero me encantó que en el mismo paquete vinieran cuatro y aquí se los voy a enseñar cada uno. Vean, son más así como tipo bone, donde tú pones alguna yogur, fruta. Para eso fue que yo los pedí, pues para poner yogurcito, frutita con granola. Pero vean, me encantaron. Todos son así blanco con negro. El tamaño para la fruta, les digo, está perfecto. Para la ensalada los veo un poco pequeños, pero la verdad, chicas, es que yo no como mucho, así que con esta porción creo que ya estaría bien para mí. Pero están súper lindos. Este es el primero. Vean, se parecen mucho a las tazas. O sea, literal, casi casi que tiene el tamaño de la taza. Este de por acá es el primero. Son cuatro, chicas. Así que este paquete me pareció perfecto. Este fue uno de mis favoritos. Es así también, pues, blanco y negro. Pero este diseño, chicas, a mí me encanta. Se me hace súper lindo, súper elegante. Este, chicas, me acabo de dar cuenta que vienen cinco, no son cuatro. Yo pensaba que eran cinco, pero no. Está este otro de por acá. También está súper, súper lindo. Creo que ninguno se asemeja tanto a mi vajilla. Este otro de por acá. Vean qué bonito. Y ya por último viene uno con bolitas blanco y negro.
Están súper, súper bellos. Todos me encantaron. Este creo que fue uno de mis favoritos. Está súper, súper lindo. Que estos dos también fueron de mis favoritos. Y pues estas eran todas las cosas, chicas, que me estuve encargando en esta ocasión. Díganme qué fue lo que más les gustó a ustedes. A mí me encantó lo que fue la jarra, el jarroncito. Creo que fue mi cosa favorita, todo me gustó y aparte súper útil. En la cajita de descripción te voy a dejar los ID para que tú vayas a buscarlos por si te los quieres comprar, pues ya los estuviste viendo aquí en mi video, cómo es que vienen, qué tamaño es que tienen, ya saben que las quiero muchísimo y que nos vemos muy pronto en un próximo video. Bye, ahorita mismo me voy a hacer un cafecito en esta taza hermosísima.